Alrighty, traders, good afternoon, good morning, good evening, and welcome to this beautiful Monday evening session as we go ahead and take a look at the opportunity based on what we're going to talk about today, which is going to be on the pip grabber trading strategy. Now, everyone knows about the pip grabber because it is a strategy that has been well spoken across the world. Everyone's talking about it because it's such a unique strategy, very easy, very simple to be able to trade. But the secret is not necessarily... No, necessariamente. The secret is how we manage our risk. And so tonight we're going to spend some time talking about the pip grabber strategy, but we're going to focus more our focus on three things that traders need to know about the pip grabber trading strategy and how to be able to manage it. And I'm not going to be telling you exactly what to do. I'm just telling you how it should be traded. Vamos a decir cómo se debe operar, cómo se debe manejar esta estrategia para que tenga el mejor resultado posible. Now, firstly, number one, for those that don't know, the trading strategy, the pip grabber trading strategy is a very simple strategy. And I'm going to go ahead and tell you what it is because it is that simple. Firstly, number one, you're going to get a trade signal on your BuyDesign app, right? When you are signed up as a student with Smart Market Academies, you are going to get the BuyDesign app. Now, when you get the BuyDesign app and you got your login details, you're going to log in there. And when you log in there, you are going to get trade signals coming from me. Now those trade signals are going to be buy and sell signals based on a pip grabbing trading strategy that I've been following for a very, very long time. In fact, I want to go ahead and share with you how successful the strategy is so that you can feel confident because I've done all the homework, or at least the hard work on this, and I've gone ahead and traded in live trading accounts so that we can bring the results to you and say, hey, listen here, these results aren't just me saying the results are good, all right? This is not just making stuff up, all right? Because you can't make up this stuff, right? I'm telling you what we're doing is actual trading opportunities that is working, trading strategy that is working. Take a look right here. In 2021, we have traded this strategy religiously. And we have captured over 14,000 pips. In fact, the real number right here, exact number, is 14,400 pips being generated. So we've done very well. In fact, this year alone, we're up on our live trading account almost 90% for the year. 90% for the year. Aquí estamos ya arriba casi un 90% por lo que va de año. ¿Está bien? Todavía a veces ir un poco loco mientras nos esté yendo bien. Estamos en el onceavo mes del año, lo que significa que ya hemos cerrado con 10 meses y tenemos cerca de 90% de probabilidad. Eso es aproximadamente un 9% al mes. Eso no quiere decir que resultados pasados sean una proyección absoluta de lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que sí les estoy diciendo es que la estrategia funciona y funciona muy bien. Así que todo operador de mercado que quiere aplicar este sistema debería haber alcanzado ya ciertos éxitos en estas operaciones. Ahora, ¿cómo se aplican las reglas de gestión de riesgo de manera adecuada? No importa, porque no importa qué tan buena sea la estrategia, si no hacemos una buena gestión de riesgo, no es fácil tener éxito. Es muy importante la gestión de riesgo. Y es seguirlo religiosamente. De manera que tengamos éxito, tenemos que ser consistentes en nuestra gestión de riesgo. Es muy importante que estemos abordando esta conversación el día de hoy, porque es vital, de vital importancia que todos los traders tengan ya experiencia o estén empezando, tengan una clara noción de esta información.
y de lo que es la aplicación de estas reglas a los efectos de obtener los resultados que nos estamos proponiendo alcanzar. A ver, empecemos a hablar de la estrategia. Abuelo de pájaro, esta estrategia consiste en las señales de compra o de venta en una paridad específica que van a recibir a través de unas señales que yo emito a través desde mi lado. Las señales le van a decir si van a comprar o si van a vender. Ahora, cuando usted recibe una señal y la señal dice dólar neozelandés contra el canadiense, vender, le va a decir justo el precio en el que tienen que entrar comprando o vendiendo. Les va a decir específicamente si deben estar buscando comprar o vender y en qué precio se está dando esa señal. Esto es una cuenta en vivo que le estoy comentando de donde salen estas señales. Esta señal nos está diciendo. All right, so I'm not trying to make things up. I'm telling you exactly the way it is. En el que nos tenemos que involucrar. Entonces, digamos, aquí tenemos. Vamos a revisar la historia. Estas son las operaciones que se han aplicado utilizando esta estrategia. El 28 de octubre tuvimos una operación, una señal que se cerró. Hoy, 1 de noviembre, utilizando la paridad dólar australiano contra el canadiense, notan que teníamos múltiples posiciones abiertas. Estas fueron las cuatro posiciones en ese instrumento. Closed out for the month of October. And it shows you right here, sorry, for the month of November. And it shows you right here that we. Y aquí nos muestra. Tuvimos una ganancia neta en esas cuatro operaciones de 20 pips. Estas son las ganancias de este mes. Vamos en 19.8 pips. Básicamente cerramos con esos 20 pips de ganancia. Lo que vamos a hacer es que lo que va a ocurrir es que van a recibir una señal. Y digamos que esa señal es una de venta. Lo que van a hacer ustedes al recibir la señal es ir a la gráfica, la forma Smart Trader. Van a abrir su gráfica y utilizando la herramienta de matriz van a incorporar los datos de su operación y lo van a hacer haciendo clic en el botón derecho, un espacio en blanco. Aquí abajo van a ver una opción que dice agregar matrix. Así que cuando agrego la matriz, me va a dar las opciones que necesito, de los pasos que necesito seguir. Para colocarlo, voy a colocar en modo stealth. Voy a hablar de 10 posiciones. Voy a establecer mi gestión de riesgo. Así que permítanme hacer una pausa aquí para explicarle. Vamos a ir paso a paso. Una cuenta de corretaje de $1,000 con $1,000. Aquí estoy sonando como Mr. Evil. Si tú tienes una cuenta con $1,000, lo que vamos a hacer es, vamos a operar. Si quieren ser conservadores con su cuenta y estar en la posición de poder operar con todas las señales que reciban, dependiendo, deberían considerar usar un micro lot. Un micro lot por cada $1,000 disponibles en la cuenta. Que sería esto que vemos aquí, 0.01, eso es un micro lot, por cada $1,000. No tomen nota de esto, por favor, porque es bien importante tener esta información clara, no solo la descripción de los pasos, sino el cómo buscar establecer el lotaje. Entonces, si tienen $1,000, pueden utilizar un micro lot. Si yo tengo una cuenta de $400, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si están utilizando un micro lot y tienen todas las posiciones a las que podemos
con las que podemos operar. Recuerden que con esta estrategia seguimos 5 instrumentos. Eso quiere decir que cada instrumento necesita al menos $200. Entonces, si lo que tienen son $400 en la cuenta, entonces eso quiere decir que solamente pueden seleccionar 2 paridades con cuál trabajar. Si van a operar a las 5, si tratan de operar con las 5, podrían estar sobreapalancando su cuenta. Así que si en su cuenta tienen $400, deberían limitarse a solamente 2 paridades para utilizar una buena gestión de riesgo. Si dicen, Big Dog, yo quiero ser agresivo, tengo dinero extra, que si necesito le puedo agregar más a mi cuenta, pues excelente, perfecto. But as long as you got extra money to put in, if you don't have extra money and you've si no tienen dinero extra y solo tienen esos $400 para empezar, quieren conservar ese capital, quieren protegerlo y utilizarlo con mucha caución y aplicar muy buena gestión de riesgo. Y recuerden que tenemos que tratar esto como un negocio. Esto es un negocio. Y si lo tratan de esa manera, van a aplicar adecuadas políticas de gestión de riesgo para proteger ese capital. Entonces, volvemos al ejemplo de que tenemos $1,000. Hipotéticamente hablando, tenemos $1,000 en la cuenta. Y de $1,000 podemos utilizar los cinco instrumentos, pero lo vamos a hacer con un micro lot en cada posición, en cada entrada. Entonces aquí lo tenemos, es un micro lot. Ahora, la distancia entre cada entrada, entre cada nivel, va a ser de 25 pips. Ahora hablemos de esto un momento. Hemos visto conversaciones donde dicen, mira, tu Big Dog, tenemos tus señales, y no todas tus señales entran a 25 pips, a veces son 40 pips, a veces son 20 pips entre un nivel y otro. Entonces, existe esta falta de consistencia al momento de recibir estas señales. Así que permítanme explicarles algo que me parece bastante importante que todos manejemos. Aquí estamos operando con el mercado Forex. Y desafortunadamente, nosotros no controlamos en cuáles niveles nos incorporamos en algunas ocasiones. Y son situaciones que hay que mantener en cuenta. La razón por la cual estas señales salen y resultan inconsistentes entre 20, 25, 30 pips de diferencia entre un nivel y otro, es por 3 razones. Así que, por favor, tomen nota de esta información. Es muy importante que lo entendamos y lo entendamos bien. Las 3 razones por las cuales puede haber cierta inconsistencia es porque, primero, si hay un anuncio fundamental, mantengan su atención en los calendarios económicos. Cuando hay un anuncio fundamental, los brokers incrementan el spread. En otras ocasiones hay brincos, ciertos saltos en el precio, y los brokers solamente van a liquidar su posición, a activar su posición en ciertos niveles. Entonces, si hay un brinco en precio, esa diferencial puede ser de 20 pips. Puede ser ese diferencial. O de 15. Así que si tratan de entrar en incrementos de 25 pips y sale un anuncio fundamental de alto impacto que genera un brinco en el precio de 15 y llega a su entrada, eso puede traducirse a esa discrepancia. Y les quiero traer alguna noticia. Eso en realidad no es malo, porque eso es lo que se llama slippage positivo. Eso quiere decir que básicamente lo que está ocurriendo es que están tratando. Permítanme para mostrarles aquí y explicarles un poco mejor. Cuando ustedes están tratando de entrar al mercado en una venta, por ejemplo, estoy tratando de vender aquí. Ahora bien,
el mercado sube aún más. Y yo estoy tratando de entrar en incrementos de 20 pips, o de 25 pips, perdón. ¿Qué ocurrió? Hubo un brinco de 15 pips y ahora me toca entrar en un precio acá arriba, en lugar de aquí abajo. En lugar de 25 pips de distancia de la primera entrada, estoy a 40 pips de distancia. Lo que acaba de ocurrir es que el broker me hizo un slippage, pero positivo, en un precio mejor en el que yo estaba buscando entrar, porque estoy entrando con 15 pips de separación sobre mi precio proyectado. Así que eso no debería ser una razón para sentirse preocupado, porque en realidad opera en nuestro favor. Así que si ven que la señal entra y no está un incremento de 20, sino de 30 o de 40, eso es una buena señal. Eso es algo bueno. Y la razón puede obedecer a algún anuncio, algún evento noticioso que está afectando el mercado, o a veces simplemente que por cualquier otra razón el spread para ese instrumento se puede haber ampliado. And getting 40 pips higher, but it is what it is. We always try. We try getting in with. Siempre vamos a tratar de entrar en incrementos de 20 a 25 pies, pero por la manera en la cual el mercado se puede comportar y los escenarios que se pueden presentar con los brokers, entonces podemos enfrentar con un slippage positivo o simplemente spreads más amplios. Si ves paridades como Kiwi CAD o dólar australiano contra el CAD, a veces tienden resulta en muchos casos común ver que el spread está más amplio. Ahora hay un tercer escenario que puede ser un tema a considerar y que tenemos que mantener en cuenta. Y eso es que su conexión al Internet. Cuando ustedes están utilizando la herramienta de la matriz para ejecutar una posición y colocan su posición utilizando el matrix, una vez que le operan, que le ejecutan, puede haber un delay de 2 o 3 segundos entre que ustedes envían la orden al broker obedeciendo la latencia de la conexión de Internet, y ahí a que llega al broker, puede haber un slippage de algunos pips y debido a esa misma latencia. Entonces, por favor, mantengan toda esta información en cuenta, es que hay tres condiciones que pueden afectar el punto del precio. Puede ser el slippage, puede ser la latencia de la conexión a Internet. Algunos lo tienen, otros no. Y el tema de las noticias, de los asuntos fundamentales, de las noticias fundamentales. También, como les dijimos ya, el horario en el que están operando. El horario asiático puede tener un spread más amplio. Así que mantengan toda esa información en cuenta cuando reciben la señal a través del app de Pi Design y hay cierta inconsistencia en los precios, puede obedecer a todas algunas de estas circunstancias. Si fuese un mundo perfecto, y estamos claros todos de que no lo es, entonces, naturalmente, siempre va a operar de esa misma manera, esos 25 o 20 pips que uno le coloque. Pero como no lo es, y todas estas circunstancias son parte de la industria, entonces debemos estar preparados, y ahora entendemos el por qué esto puede ocurrir. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de abordar este punto. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, colóquelo a través del chat. El próximo punto que vamos a hablar, cuando recibimos esta señal, bien sea de compra o de venta, aquí en esta sección vamos a colocar si nuestro precio encima o debajo del precio. Si estamos vendiendo, queremos ponerlo arriba. Porque estamos vendiendo. Y aquí vamos a decir activar en mercado. Y aquí es como estamos vendiendo, entonces ponemos vender. Acá nos tenemos que asegurar
de activar esto y colocar 20 pips para que nos cierre la posición y cuando estemos en 20 pips de ganancia, ya la orden está lista, ya simplemente hay que enviarla. Vamos a hablar del stop. Si ustedes están utilizando un micro lote por cada $1,000 en cuenta, y se limitan a los 5 instrumentos, a las 5 paridades que hemos venido hablando, dólar australiano canadiense, dólar neozelandés canadiense, euro contra el dólar, el franco suizo, dólar canadiense contra el franco suizo, y por último, dólar estadounidense contra el canadiense. Si ustedes se limitan a esas 5 paridades, y la razón por la que hemos elegido estas 5 paridades, y aquí vamos con el repique del tambor, la razón por la cual los hemos enfocado en estas 5 paridades es porque ellos en muchas ocasiones van a estar operando uno sobre la otra. And then it's going to change. And then you might start seeing the one shot in profiting and another one that was profiting starting to go into drawdown. And so it's constantly moving with it. Constantemente se está moviendo una con la otra. Existe cierta correlación que permite contrabalancear las conductas entre ellas. Entonces, cuando tengan varias andando a la vez, van a ver que al cierre de cada día generalmente van a haber ganancias, a pesar de que una u otra pueden no estar en ganancia particularmente, pero en promedio se complementan de esa manera. Entonces, por esta razón no utilizamos stop losses. Ahora, si ustedes prefieren utilizarla y se sienten más cómodos utilizando esta estrategia, aquí no utilizamos stop loss por la estrategia de este estilo de trading. Y esto ha tomado cierto tiempo para poder alcanzar el resultado que estamos alcanzando, pero y como ya vimos, en los últimos 10 meses se ha operado de esta manera. Y los resultados y el trabajo ha sido muy bueno. Lo que sí es absolutamente importante, relevante para todos saber, es que si quieren sobrevivir en este mercado, si quieren sobrevivir estos altibajos, no sobreapalanquen la cuenta. Si ustedes empiezan a utilizar un lotaje que no se corresponde con el capital de trabajo que tienen disponible para operar el mercado, es muy probable que se encuentren con dificultades importantes. No van a estar en una posición que quizás le permita sobrevivir algunas operaciones en contra. Entonces tienen que operar cada orden de manera consistente para que los resultados resulten conforme a lo esperado. Ok, ya estamos activos en la posición. Una vez que han activado la herramienta de la matriz, aquí está esta señal de que estamos en la operación. Aquí dice que me va a entrar en 10 posiciones si hacen falta. Que vamos a colocar posiciones adicionales a cada 25 pips. Y estoy buscando una ganancia neta de 20 pips. Otra cosa que es muy importante que entendamos, estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido estas preocupaciones. No importa si tú estás de vacaciones y de repente te levantaste en la mañana y revisaste, abriste tu app y viste que hay una señal que entró mientras ustedes no estaban cerca de la computadora. Y no saben si esa fue la primera, la segunda o la quinta entrada o señal de entrada que salió. Entonces, permítame con esto, creo que se van a sentir
más cómodos. No importa si es la primera entrada, la segunda entrada, o la décima, o la centenar. No importa cuál señal de entrada es, siempre vamos a seguir las reglas de la manera en la que están establecidas. Porque distintamente de cuál sea el orden de la entrada, a ver, si es la primera, ahí tenemos 88, 86. La primera señal fue en 88, 86. Ok, perfecto. Ahora, si ustedes entraron con base en la primera señal, y la primera señal hablaba que era 88-86. Y recuerden que tiene que ser en precio de la señal o un precio mejor. Si estamos hablando de vender y ya el precio ya se ha movido, digamos 10 pips en dirección al objetivo, no hay nada que hacer. Hay que mantenerse a un lado, porque piensen en lo siguiente, si ya se ha movido 10 pips, eso quiere decir que solo le quedan 10 más para cerrar. Si tú entras aquí 10 pips, no van a la meta es hacer 20 pips por operación. Ya no les va a servir porque en 10 pips ya deberíamos estar cerrándola. Entonces, si entran justo donde se dio la señal, van a hacer esos 20 pips, ¿ok? Eso es básicamente entrando a la primera señal. Pero digamos que vieron fue la tercera señal de entrada. Recuerden que esto va haciendo niveles hacia arriba en la venta. Toma la señal número 2 allí y luego continúa subiendo y activa la cuenta, la posición número 3. Y se acaban de dar cuenta de que habíamos enviado una señal para venderle el dólar canadiense de neozelandés contra el canadiense. Y en realidad no sé si es la primera, segunda o tercera. Mira, en realidad no importa. ¿Por qué? Porque a los efectos de que esta operación, a pesar de que ya tengo 3 posiciones ejecutando, para que esta posición resulte exitosa, necesita caer al menos 20 pips. Recuerden que eso está separado a razón de unos 25 pips por nivel. Esto quiere decir que a partir de la tercera entrada a la segunda entrada, ahí hay 25 pips. Así que si usted está yendo tras 20 pips, van a hacer dinero. Porque estamos viendo una ganancia, buscando una ganancia neta de 20 pips. Así que no importa si entraron en la primera, en la segunda, en la tercera posición. Igual van a ir tras esos 20 pips. Así que por eso no deben preocuparse. Así que no se preocupen por eso ni compliquen la estrategia. Esta es una estrategia muy simple. Todo lo que tienen que hacer es esperar la señal en el app. Cuando la señal entre, no importa si es la primera, segunda o quinta. Una vez que reciben la señal, digamos, de venta, ustedes van a vender en ese precio o un precio mejor. Entonces, si estamos hablando del precio de venta 8886, ustedes quieren entrar en ese precio o vender en ese precio o vender en un precio más alto. Si es un precio de compra, quieren entrar en ese precio de compra o un precio más bajo. Así que buscan la aplicación, reciben la señal, usan Smart Trader para entrar y luego utilizan la regla Matrix para colocar la operación. Si lo quieren hacer a través del teléfono, igual lo pueden hacer si eso es lo que prefieren, pero lo que tienen que hacer es consistentes. Tenemos que entrar en incrementos de 20 pips para las posiciones adicionales y les acabo de explicar que a pesar de que entramos en entrar en señales con diferencia de 25 pips, tenemos que a veces considerar, siempre hay que meter en la fórmula, el comportamiento del mercado. En el dólar canadiense, en esto recientemente
no cambiaron la tasa de interés, pero sí hubo información adicional que fortaleció el dólar canadiense. Y tuvimos un movimiento bien, bien agresivo. Así que cuando eso ocurrió, ustedes deberían anticipar que ocurra ciertos gaps entre distintos niveles de entrada. Pero no se ocupen por ello, no es algo malo. Puede ser slippage positivo. No todo slippage es malo. Si positive slippage o slippage positivo, opera en nuestro favor. Entonces buscamos el app, esperamos la señal, colocamos nuestra, cuando tenemos la señal, la ejecutamos en la plataforma. Si el slippage por el contrario es negativo, tampoco hay que preocuparse porque igual vamos a, la operación va a cerrar cuando hay una ganancia neta de 20 pips. Si en algún momento llegan a no estar seguros de qué es lo que tienen que hacer, la mejor opción es cerrar la operación y esperar la siguiente señal. O sea, vamos a decir que ya entraron en la operación, están 15 pips arriba. Y si en cualquier momento, ya si sean con 15 pips, ven que se sienten incómodos con la operación, tomen sus ganancias y ciérrenla. Lo otro es ir a la aplicación, vean la señal y digan, bueno, si esa fue la última operación que se colocó y ustedes no han recibido una señal para cerrar, entonces pueden evaluar la opción de dejarla correr. Hasta que no reciban la confirmación, pueden evaluar la opción de dejarla andar. Ahí pueden pasar a cerrar la operación y buscan la próxima señal. Espero que esta información haya aclarado muchas de las preguntas que pudieron haber surgido a lo largo de los últimos meses. Teníamos un rato sin tener una sesión, así que espero que esto contribuya a aclarar esas dudas. Y si en algún momento quieren confirmar su posición, pueden ir a la página aquí de MyFX Book. Van a tener un resumen de todas las posiciones, cuál fue el precio de apertura, el precio de cierre. Pueden dar un vistazo rápido. Y ahí van a tener el registro de todas ellas. Otra cosa que hay que saber, que si me siguen en mi canal de YouTube, reproduzcan el nombre FX Big Dog, y yo a través de ahí, de esa cuenta, van a tener sesiones semanales y diarias abordando el grave. Así que ahí pueden entrar, es un canal privado, pueden traer sus preguntas. Estoy en esas sesiones 3 veces por semana. Me pueden hacer las preguntas que tengan. También vengan a la sala de trading. Estamos allí los lunes, martes y jueves. Pasen por allí, traigan las preguntas que tengan y yo tendré con todo un gusto, será de mucho gusto para mí atender a sus preguntas. With the trades, so that you can understand and feel comfortable that what you're doing and what you're seeing is actually happening. Also, inside the YouTube channel, dentro del canal de YouTube, muchas veces hago operaciones en vivo con base en las señales que emite el sistema.
some manual trades in my live trading account as we go ahead and talk this through. In fact, I've got 100% success record so far in my manual trades that I do. So if you're struggling to be able to initiate and put the trades in. Sí, que si están teniendo ciertas dudas sobre cómo ejecutar las posiciones, cómo aplicar las señales, pueden ubicarme a través de las salas de trading. Me gustaría verles allí, traigan sus preguntas. Tenemos las señales, las sesiones en español. Join the Spanish, oh, no, not Spanish, but join the YouTube channel. Subscribe to YouTube channel. Atiendan al canal de YouTube, ahí les coloqué la información en el chat. So you got all the stuff that you need in order to be successful. Así que tenemos todas las herramientas que necesitan para ser exitosos en este proyecto. Así que les quiero decir a todos, darles a todos muchas gracias, desearles mucho éxito. Y recuerden, si hay algo que yo o el equipo podamos hacer para ayudarles en eso, para facilitar, por favor no duden en preguntarlo.